El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, este tu programa, Contigo en la Mañana. Buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa Contigo en la Mañana, todos los martes a las 8 de la mañana. Por CTNI, Senda.fm. Aquí les saludamos desde Puerto Rico a las naciones también. Gracias por sintonizarnos. Gracias a nuestros pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega, que nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares. Y a todo el equipo que trabaja aquí en este canal. Pero hoy tenemos un programa muy especial, cosas de la vida, ¿verdad? Que están, ¿verdad?, habiendo unos sucesos con relación al magisterio, a los maestros, y que hoy yo tenga el placer de tener a la decana Lucy Allende con nosotros para hablarnos de este nuevo año que va a comenzar las clases en casa, de donde hemos tenido la dicha de graduarnos. Tuve una graduación hermosa, 215, ¿verdad, Lucy? 215 estudiantes. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Lo importante es educarnos en la palabra para ser aprobados, ¿verdad?, para poderla llevar como debe ser. Pero no quiero tomar más tiempo y quiero que Lucy Allende nos dé un saludo. Lucy. A Dios le bendiga a todos. Es para mí un placer estar en este programa de una estudiante mía. Para mí es un honor estar aquí y poder que me hayan escogido en esta semana tan significativa, de donde los maestros están siendo oprimidos y obligados a ejercer sus derechos, que los tienen contra la pared, ¿verdad? No hay profesionales que no haya necesitado un maestro, y que luego, después de 30 años, ellos se vean casi en la miseria, habiendo dado tanto, porque el maestro yo creo que es los más sacrificados de todas las profesiones, porque no solamente trabajan 5 horas o 6 horas, sino que luego que terminan su labor educativa, tienen que continuar en su casa, robándole el tiempo a sus hijos, a su familia, a sus quehaceres, hasta él mismo, y que luego al final de su vida no tenga una pensión digna, y solamente le dan como una migaja que no le dan ni para comprar su medicina. Es triste. Muy triste. Es triste, es muy triste, triste, muy triste. Pero hay esperanza. Amén. Yo sé que todos esos maestros que están hoy marchando, yo, si no hubiese sido por mi edad, estaría marchando también, pero en oraciones los cubro. Amén. Yo estaría allí y me siento, que les digo que no se sientan menos, porque es la de las profesiones la más digna. Sí. ¿Sabe por qué es la más digna? Sin menospreciar a las demás, es porque estamos ejemplarizando a nuestro Salvador, que era maestro. Maestro. O sea, que ser maestro, yo creo que es lo más maravilloso que le puede pasar. Yo llevo 52 años dando clase y no me canso. No me canso, porque esa es mi terapia diaria. Pensar en esos estudiantes, en el conocimiento que yo tengo, que Dios me lo ha permitido, que yo la quiera por gracia y dárselo por gracia a otro. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. No, y dejar un legado, dejar que tú te estás multiplicando en todas esas personas. Todas esas personas tienen un poco de Lucy Allende, eso es algo precioso. Le estaba contando fuera de cámara que tuve una experiencia. Yo venía de Denver y cuando me monto en el avión, creo que fue en Atlanta, está el piloto hablando.
y diciendo que íbamos a estar a tal altura, íbamos a estar tomando tanto tiempo y que le daba la bienvenida, pero le daba bienvenida a su maestra, Lucía Allende. Yo me quedé sorprendida cuando él viene y me dice, Missy, ¿se acuerda de mí, Leonardo? Yo digo, sí, me acuerdo de ti. Usted me dio clase en noveno grado. Wow. Hace 15 años. Y jamás me olvidaré de usted. Tengo 5 hijos, vivo en Orange. Y siempre le digo a mis hijos lo maravilloso que yo pasé ese noveno grado. Gracias, Missy. Wow, eso de verdad que le da un sentimiento a uno porque es una sorpresa. Tú no sabes en dónde tú te vas a encontrar con un estudiante. En un mall, en una tienda. Una semilla que estamos sembrando. Sí, eso. Y después verlos a ellos, ¿verdad? Realizados como hombres, como esposo, como familia. Eso llena de orgullo al maestro que supo darle un poco de ese conocimiento y de esa enseñanza, ¿verdad? Que uno adquiere a través de los maestros. Sí. Este año tuve una experiencia, yo sé que tú te acuerdas de ella. Comenzó con nosotros una persona que llegó inválida. No en una silla de ruedas, pero en un andador, que casi no podía, había que sentarlo y la esposa tenía que acompañarlo porque no podía escribir. Y eso hace 10 meses que él empezó con nosotros. Y yo verlo el sábado desfilando sin andador hacia el altar a buscar su diploma, yo te puedo decir que eso fue para mí una recompensa. Yo decir, gracias, Señor, porque pude impartirle a él esa fe de que con el Señor se podía, que el Señor lo podía levantar, que el Señor quería grandes cosas para él y que él se agarrara de esa palabra y yo verlo caminar. Sí, eso fue un momento bien emotivo. Ver la superación, ¿verdad? Que son grandes ejemplos que Dios nos permite dar. Ver, mejor dicho. ¿Y por qué? Porque muchas veces tenemos excusas. Las excusas que todo el mundo puede dar. No tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Esto conlleva, ¿verdad?, un sábado al mes. Porque fíjense que las clases de casa es un sábado al mes. Un sábado al mes de 9 de la mañana a 1:30, 2 de la tarde. Y ahí, al terminar esas 10 clases, pueden graduarse de asociado, de bachillerato, maestría y doctorado. Y para hablarle un poquito más de eso, va a comenzar ahora este sábado, 5 de febrero, ¿verdad? A las 8:30 deben estar por ahí, ¿verdad? Sí, porque siempre llegan y le damos un poquito de desayuno. Sí, un cafecito. Antes de empezar. Y una donita, a veces hay por ahí, sí. Donita o pan con mantequilla. Pan. Para comenzar y nos hacemos una familia. Amén. Este año tenemos 9 recintos. 9 recintos. Hace 21 años empezamos como con 12 estudiantes y ahora, este sábado, vamos a empezar en el primer recinto con 112 estudiantes. En Toa Alta. Pero tenemos Toa Alta, tenemos Carolina, tenemos Vega Baja, Sidra, Vega Alta, Texas, Isabela, Fajardo y Santurce. Todo eso, hermano, no hay excusa, porque no puede llegar a Toa Alta, tiene para seleccionar si es de Vega Baja, de Vega Alta. Y por Zoom también. Y por Zoom, esa es bien importante, Lucy, porque ahora con la gente con lo del COVID, pues hay muchas personas que están muy cohibidos de llegar a un salón de clase normal, ¿no? Presencial, pero ahora a través de Zoom, pues pueden hacerlo y en la distancia. Sí, tenemos el año pasado. Tuvimos como 12 personas de Connecticut, de Ohio, de Ocala, de Nueva York, de Texas. Teníamos por Zoom. Muy bien. Y mire, la graduación fue hermosa. 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 Éramos 200 y pico. Y ahí también se graduaron de UGIER. Habían otro grupo de predicadores. Habían predicadores, habían escuderos, habían maestros. Y lo más lindo de esa graduación fue que se graduaron un grupo de niños de señas. Ah, eso fue tremendo, de FATA. De FATA. Se graduaron 12 nenes. 12 nenes. 12 que se multiplican, se ¿verdad? Se multiplican. Y eso que no estaba, porque hay adultos. Ya hay adultos de adultos. Hay un grupo bien bonito de adultos.
So, yo les invito, ¿verdad?, que aprovechen. Para más información pueden ver los números en pantalla y nos pueden llamar a la oficina central, donde la decana ahí estará para darle más orientación sobre las clases. Este año, algunas clases que se van a dar, algunas, antes de ir a una pausa. Bueno, yo tengo unas clases que son, todos los años son con una temática diferente, y este año es, vamos a hacer un viaje a través del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Y tenemos vino nuevo, tenemos los diseños de Dios, los procesos luego del llamado, misiones, los pactos que hay antiguo y el Nuevo Testamento, ministerio quíntuple, perdone que estoy, poder y autoridad, y oración e intercesión, y tenemos Apocalipsis, y tenemos rechazo y perdón. Eso es bien importante, Lucy. Rechazo y perdón, hermano, si usted está necesitando, ¿verdad?, aprender más de la palabra, porque todos los días aprendemos. Esto es una escuela para toda la vida, para toda la vida. Y nos ayuda a estudiar la palabra, Lucy, porque a veces, ¿verdad?, decimos, no tengo mucho tiempo de leerla. Pero cuando tú la estudias y te dan asignaciones, pues ya tú tienes como un compromiso mayor. Sí. Y eso te ayuda a, ¡ay, hay que leerla, hay que estudiarla! Porque verdaderamente es de la única forma. Pero antes de ir a una pausa, quiero leerle el versículo 2 Timoteo 1, el 11, dice, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Santo. Son buenas noticias que tenemos para ustedes. Pero vamos a una pausa, Lucy, no te vayas. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana y tenemos una entrevista aquí muy especial en esta semana, donde el magisterio está luchando, ¿verdad?, por sus beneficios y sus derechos, ya que han dejado su vida dando educación a este pueblo, y este pueblo creo que merece honrarlo, el gobierno merece honrar a estos hombres y mujeres que han trabajado duro. Y en mi experiencia propia, mi mamá era maestra y yo la veía amaneciéndose, yo la ayudaba a hacer los cuadros, las notas, y era la 1 y las 2 de la mañana y mi mamá corrigiendo exámenes. So, hay que honrar a los maestros. Sí. Yo los felicito y les digo que sigan adelante, que no pierdan la fe, y oramos por ustedes. Los tenemos cubriendo en oración, discúlpenme, y seguiremos orando para que se le haga justicia. Pues estábamos hablando backstage con Lucy Allende, ¿verdad?, la decana de casa de la Universidad de la Senda Antigua en Toa Alta. Y me estaba hablando de experiencias que tuvo, ¿verdad?, con estudiantes. Lucy, me estabas hablando de una jovencita que salió embarazada y que, pues, la sacaron prácticamente de la escuela. Pero que te quería decir algo, que muchas veces creemos que el maestro solamente enseña. Y el maestro es consejero, es enfermero, es su amigo. Es algunas veces los tienen que llevar hasta su casa, los tienen que cuidar, tienen que enseñarle a compartir cosas, hasta su merienda. Y este caso que yo te digo fue hace más de 15 años. Esta joven de noveno grado salió embarazada y el papá dijo, en mi casa no te puedes quedar, saliste embarazada, te tienes que ir. Y la sacó de la casa. Pero una vecina la recogió. Y cuando fue a la escuela, pues en la escuela no se le iban a permitir, porque en esta época no se permitían que estuvieran mixtos un estudiante que había tenido unas experiencias con otras. Así que la escuela la iba a sacar también. Y yo me acuerdo que yo le hablé a la directora y yo le dije que yo me hacía responsable de la niña, que yo me comprometía y que la niña no iba a estar juntamente con las demás, iba a estar en mi salón, pero que le dieran la oportunidad, porque lo único que quedaban eran como 4 meses para ella graduarse de noveno grado. Okay. Y ya uno con un diploma de noveno grado puede ser algo. Wow. Y la directora me lo permitió, tuve que firmar, así que yo tenía que tener esa nena por la mañana, llevarla, tenerla en mi salón. La niña, cuando
ya pasaron ese tiempo, tuve que hacerle un baby shower entre con los estudiantes, comprarle todo. Y esa niña, el día de la graduación, pues nadie quería de los jóvenes. Se le había prohibido que los jóvenes fueran su acompañante. Así que la nena iba a desfilar sola. Wow. Y uno de los maestros me dijo, yo te ayudo, Lucy. Yo la voy a acompañar. Y ver a aquella niña entrar en ese desfile con su embarazo, ya tenía su barriga bastante, bueno, estaba para dar a luz. Ella llega a coger su diploma. Y luego por la tarde, cuando teníamos, porque antes se daba class day, ahora no, pero ¿sabes? Se daba class day, le da los dolores de parto. ¿En el class day? En el class day. Y yo me acuerdo que nos fuimos casi todo el salón para el hospital. Se acabó el class day. Esa nena dio a luz, le puso el nombre mío a la nena. Wow. Se llama Lucy. Wow. Y actualmente es enfermera. Y ella me ve y me dice, Missy, ¿usted se acuerda? Luego el papá se reconcilió, vio por su nieta. Esas son experiencias que uno enriquecen a uno, que muchas veces los padres no conocen lo que padece un maestro, porque el maestro de vocación se da. De vocación. Y va más allá de simplemente enseñar matemática e historia, va mucho más allá. Y eso no se lo premian. Eso no hay recompensa, solamente el cielo nos da esa recompensa. Pero eso nos hace más ser humano, nos hace más sensible, nos hace más amoroso y crecemos de una manera que espectacular. Y yo he tenido unas experiencias con mis hijos. Yo me acuerdo que yo fui a dar clase a Lloren Torres y entonces me decían a mí, ten cuidado en Lloren Torres. Nunca tuve problema en Lloren Torres. Mis hijos tuvieron los primeros grados en Lloren Torres. Y lo único, todo el mundo me decía, que los nenes tuyos se van a dañar. ¿Sabes lo único que se le pegó de Lloren Torres a mis dos hijas? Los piojos. Más nada. Más nada. Porque son unas personas excepcionales. Yo todavía voy a Lloren Torres y me saludan. No tengo miedo porque son unas personas que con el amor se cubre multitud de pecados. De pecado. Amén. Y esa gente lo único que necesita es amor. Así es. Es amor. Y cuando uno da ese amor, lo que tiene que recibir es amor. Y por eso es que tengo que ser maestra. Porque tengo que ser maestra. Porque eres maestra de vocación. Y mis hijos, todos son maestros. Para que tú veas cómo te has multiplicado hasta los hijos propios. Ellos dicen que son maestros por obligación, porque ellos tenían que seguirme a mí, pero la experiencia que tuve, la primera experiencia que yo tuve fue que tuve que ir a caballo. La primera vez que tuve que... ¿A caballo fuiste? A caballo, a Cagua. Y entonces había que, para llegar, había que ir a caballo. Yo nunca me iba a montar en un caballo. Así que yo me monté. Tenía que llegar a las 7:30 al salón. Yo llegué como a las 10, porque como yo, si el caballo se paraba, yo me paraba. Yo no le tocaba el caballo hasta que el caballo llegaba allí. Y entonces esa experiencia que yo tuve cuando yo bajé a las 3 de la tarde, que bajé como a las 5, yo me acuerdo que me dice mi papá, no subes más. Tú no puedes volver otra vez de caballo. Y yo me dijo, pues entonces me voy a pie, pero era lejos. El maestro sufre. Sí. El maestro sufre. Sí, sí. Y yo me acuerdo que cuando yo llegaba allí, yo veía a esos estudiantes sin zapatos o con zapatos rotos. Y yo venía a llorarle a mi papá y le decía, me tienes que comprar zapatos porque yo tengo que llevar allá arriba y darle zapatos a esos nenes. Wow. Eso lo hacen los maestros. Sí, porque yo me acuerdo que antes, ¿verdad? Ahora ha cambiado un poco, pero antes la madre de uno le decía a la profesora, a la maestra. Tú eres la segunda madre. Si tú se porta mal, tú le metes un cocotazo. No es como ahora que tú le haces algo así a un estudiante y viene la mamá a quererte dar a ti. Sí. Porque Melissa trabajó en un colegio privado y cuando llamaba, porque ella trabajaba en la disciplina y mandaba a buscar a los papás venían peor que el estudiante. Me dice, mami, ¿me quieren dar? Ella no lo podía concebir y ella decía,
ah, ahora entiendo por qué ella es así. Porque sí, Víctor Teresa es tremenda en eso. Sí. Ella es muy sincera. Le decía, yo ahora entiendo por qué su hijo es así. Porque es de ellos mismos. So, de verdad que ha sido un placer el poder compartir este tiempo de este programa contigo. Y tenemos unos minutos que nos queda. Otra cosa que la gente no sabe de Lucy es que ha trabajado en ese proyecto tan bello de JC Club. Ay, muy hermoso. 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 Ir a los residenciales a darle clase bíblica a esos niños. Y uno ver con ese amor que los niños tienen esa sed de que ámenme, deben otra alternativa. O sea, yo veía como ese proyecto como un puente. Un enlace para sacar esos niños de la condición donde estaban y decirle, hay oportunidades, hay otra cosa más linda, hay otra cosa más preciosa. Yo me lo gozaba los sábados, me lo gozaba. Y eso nos acuerda a las clases dominical, que quién no pasó por ahí, y muchos de ellos no tuvieron más oportunidades. Y fue ahí donde se les sembró la palabra de Dios, el deseo de que saben que aunque sus padres estén tal vez en la calle, algunos, ¿verdad? Y no los lleven a la iglesia, pero entonces la palabra va a ellos. Esta se hace realidad de que dice, y la verdad te hará libre. Amén. Y la verdad es Cristo. Amén. Y enseñarle esa verdad, no una manera religiosa, sino una manera de amor, de uno ver que uno tiene oportunidades, que uno no nació en el mundo por accidente, que uno no nació o en un caserío, en un lugar, porque fue una casualidad. No, sino que Dios planificó toda tu vida. Lo único que tú necesitas es seguir los pasos de Él, que Él te lleva a vivir una vida en abundancia. Amén. Una vida, no abundancia económica, es una abundancia de paz, de gozo, de aceptarte y de tu identidad, que tú eres un ser creado con un propósito. Amén. Pues queremos, ¿verdad?, darle las gracias y honrarte, Lucy, darte las gracias por multiplicarte en todos nosotros, darnos el ejemplo de superación, de perseverancia, porque a la edad tuya tú podrías estar jubilada, sin embargo te has querido quedar dando educación, enseñando y ampliando esta escuela, esta universidad a diferentes recintos. ¿Qué pensabas tú? Que jamás. Esto se iba a multiplicar de esta manera. Jamás. So, gracias así. Por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.